Queridos amigos, qué gusto que estemos nuevamente acá en este su programa Orgullosamente Católico. Este es el episodio número 10. Si se fijan, hoy estamos en una iglesia, en un templo. Normalmente vamos a las iglesias, pero no sabemos cómo se llaman los elementos que allí están o los objetos u cosas que se utilizan durante la misa. Este día quiero explicarles así de manera rápida lo que utilizamos en la Santa Misa y los distintos elementos que tiene un templo. A grandes rasgos, porque cada elemento podría tener una catequesis muy amplia. Lo primero es, un templo se divide en dos grandes partes. La parte donde se sientan los fieles, donde normalmente ustedes se sientan, se llama asamblea. La parte donde están los sacerdotes, acólitos, lectores, etc., esa se llama presbiterio. Ahí en el presbiterio solo están pues los que se dedican al servicio del altar normalmente. Y normalmente estas dos partes están separadas por unas graditas, la asamblea del templo. Luego la asamblea normalmente se divide en nave central, naves laterales. Así se le conoce a las áreas centrales y laterales como naves. Todo templo además no es simple adorno. Cuando un templo se dedica, se tienen que colocar las estaciones del Vía Crucis. Entonces, todo templo que ustedes vayan, siempre van a descubrir que ahí están las estaciones del Vía Crucis. Esto es a grandes rasgos. Aquí estamos en el área del presbiterio. Hay dos graditas que separan la asamblea del presbiterio. En el presbiterio hay varios elementos muy importantes. Quiero empezar, de hecho, explicando el altar, porque después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, el altar viene a ser el centro de la celebración. Y por eso, si se fijan, el altar está al centro de todo. Entre la asamblea, el presbiterio, entre el ambón, la fila bautismal, es el altar el centro. Aquí donde Cristo se sacrifica. Pues esta mesa es el altar. Dice la liturgia que debe ser una mesa de material sólido y de preferencia que sea fija, que no sea movible. Lógicamente, en algunos lugares donde no se prevé, es decir, donde todavía no se tienen los elementos necesarios, pues puede ser una mesa, pero destinada para ello. Pero normalmente en las iglesias ya oficialmente dedicadas, el altar debe ser fijo. El altar contiene estos que se llaman cirios. Los cirios que pues reflejan o quieren recordarnos la luz que es Cristo, la luz que ilumina a todos nosotros. Después del altar, otro elemento muy importante es el ambón. Ambón. Desde acá es donde se leen las lecturas. La primera lectura, Salmo, Evangelio. La oración de los fieles no es palabra de Dios, por lo tanto, litúrgicamente hablando, no es correcto hacerla desde el ambón. Se puede hacer desde el atril o desde algún lateral, pero acá el ambón que solo sea reservado para la palabra de Dios. Es decir, los salmos no se deben leer desde el coro, se deben hacer desde el ambón. Esto se llama ambón. Otro elemento que no falta en todas las iglesias es una mesita conocida como credencia. En algunos lugares es una mesita, aquí en esta parroquia es un lugar fijo. Credencia. Aquí se colocan todas las cosas que se utilizan durante la Santa Misa. Ya vamos a ver más adelante lo que utilizamos en la Santa Misa. Aquí están entonces las vinajeras, el copón, el cáliz, etc. La credencia entonces es la mesita o el lugar donde se colocan las cosas que vamos a utilizar durante la Santa Misa. Otro elemento muy importante dentro del presbiterio es la sede. Es una silla que normalmente resalta de las otras dos o más que hayan dentro del presbiterio. La sede es el lugar donde se sienta el que preside, que siempre es o el sacerdote, o el obispo, o el Santo Padre. Después, otro elemento que tenemos dentro del presbiterio, aunque después del Concilio Vaticano II se aconseja que la pila bautismal esté al inicio del templo, simbolizando de que cada vez que una persona entra a una iglesia,
le recuerde que en un momento también fue bautizado y entró a formar parte de esta comunidad. En el caso de este templo, la pila bautismal se tiene en el presbiterio. Y la pila bautismal, pues, es un lugar donde se deposita el agua y está dedicada para los bautizos. Aquí entonces vienen los niños y aquí se toma el agua y se les bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí también tenemos, aprovechando, el cirio pascual. El cirio pascual que se enciende todos los domingos del año y todos los días del tiempo pascual. El cirio pascual que nos recuerda que Cristo es la luz y que nos preside, nos ilumina el camino hacia el cielo. En todo templo, en toda iglesia, siempre hay un lugar en donde se guardan de manera permanente todos los objetos, libros y vestimentas litúrgicas que se utilizan durante la misa. Ese lugar se llama sacristía. Es un cuartito o un cuarto grande o un salón, dependiendo de la parroquia, en donde se guardan todos estos elementos que les he mencionado. En el caso de esta parroquia, aquí tenemos la sacristía. Es importante también, dentro de todo templo católico, la presencia de un crucifijo, de una cruz, en donde él presida la celebración. Cuando no haya un crucifijo, como en el caso de esta parroquia que tenemos uno así grande, así en lo alto, cuando no haya un crucifijo así, entonces lo que se hace es, se coloca un crucifijo en el altar. Pero siempre debe existir un crucifijo dentro de un templo católico, porque es Cristo el centro de todo esto. Otro lugar importante que no debe faltar en todo templo católico es la capilla del Santísimo, en donde está el Sagrario. En este caso la encontramos acá. Vamos a ver. La capilla del Santísimo es un lugar destinado solo para el Santísimo, capilla del Santísimo. Ahí tenemos el sagrario, en donde se encuentran guardados, pues, las hostias consagradas de la Eucaristía. Ahí está Jesús. En este caso aquí tenemos este estilo de sagrario, que es un corazón ensangrentado. Este sagrario es bastante particular porque aquí, cuando tenemos oración aquí o adoración perpetua en la noche, aquí ponemos el Santísimo y ya puede servir para la adoración. En este caso aquí no está, pero sí está reservado para dentro. Junto al sagrario siempre debe haber una luz, de preferencia roja. ¿Qué indica esta luz? Esta luz indica que aquí está la presencia de Jesús en Eucaristía. Por eso en toda iglesia que ustedes vean una lucecita roja, está indicando que ahí está el Santísimo. Les encomiendo, pues, que nos ayuden con sus oraciones y ustedes también cuenten con las nuestras. Apoyen en nuestras redes sociales, CDA, Canal Digital Arquidiocesano, y en las redes sociales de este servidor, Padre Sam. Que el Señor esté con todos ustedes.